Estamos con Guillermo Arrieta. Adelante en redacción, te escuchamos al doctor Arrieta, ahí está Darío Costa a la cabeza, qué producción que hizo todo el día Darío. Sin duda. Darío y los chicos, Mara Viñuela también está, el hincha de la gente que por fin se puso la chomba, era el único que no tenía, siempre contra. Tenía fobia a la chomba, me llegó el rumor, no sé si es verdad o no. Yo nunca escuché, mirá que escuché que la gente le tenga fobia a ciertas cosas, pero a una chomba. Ya hasta la polera llegué, pero de verdad te digo que no lo escuché nunca. Bueno, y hay gente que le va a tener fobia a estos números, Marce, porque vamos a entrar ya a la página del Tribunal Electoral. Están publicando los primeros números. Oficial. Sí, números oficiales del escrutinio. 2,17% de mesas escrutadas, uh-huh. Es un número muy bajo, pero vamos a repasar. El Frente Chaqueño está obteniendo 52,47% en la categoría de gobernador. Esto corresponde a las dos listas que integraban el Frente Chaqueño que competían, que era la de Capitanich y una segunda lista Siglo XXI, 57,47%. Juntos por el Cambio, 37,77%. Allí, en cuanto a votos, Orden y Trabajo, la lista de Polini, 2.000 votos, y la lista de Esdero, 1.100 votos. Estos son datos oficiales. Luego se ubica la corriente Expresión Renovadora, Gustavo con, Martínez. Sí, Expresión Renovada con 600 votos, el 7,09, de acuerdo a lo que está difundiendo el Tribunal Electoral. Y Unidos por la Gente, que es el frente que lidera Domingo Pepo, 112 votos, el 1,28%. Esto en base a el 2% de mesas escrutadas, algo así como 64 mesas hasta ahora. Bueno, ¿cuál sería el porcentaje del Partido Libertario de Milei? Libertario. Porque se hicieron mucha expectativa. Sí. También esto tiene que ver con todo lo que se lo infló en los medios porteños que se dicen nacionales. Después, esto hay que fiscalizarlo, tiene que haber una estructura de dirigentes, de militantes. No es tan fácil decir una cosa en Buenos Aires y después que se cumpla aquí en las provincias. Fue un fracaso en todas las elecciones anteriores donde se presentó Milei. Sí, ¿qué pasa aquí en el Chaco? Bueno, 104 votos. La libertad avanza, 1,19. Y después hay otro partido que es Libertarios en Acción, que no llega a 100 votos. 84 votos es así como el 0,96%. Siempre teniendo en cuenta y en base a las mesas que se han escrutado. Claro, en uno es candidato Galassi, precandidato Galassi, y en el otro es precandidato Rodríguez. El amigo Capi Rodríguez. Sí, que es La Libertad Avanza con 104 votos, 1,19%. Es decir que Capi Rodríguez, ¿cuál sacaría más votos ahí? Capi Rodríguez. Capi Rodríguez, más votos que Galassi. Exactamente. Y en cuanto a intendente, ¿cómo le va al ex policía o el comisario, perdón, porque él siempre dice que aclare? Suboficial retirado, Gustavo Olivelo. Vamos a buscar ahí la categoría arriba de municipios, resistencia. Es muy ínfimo el número de mesas allí cargadas, tres mesas tenemos. Claro. Es muy poco. Bueno, tenemos por ejemplo el Partido del Obrero con 1,85%. El Frente Integrador, 4,63%. El Frente Chaqueño, 17,13%. Juntos por el Cambio, 46,36%, esto es en resistencia. La Libertad Avanza, 6,94%, y la Corriente Expresión Renovada, 19,91%. Libertarios en Acción, 3,24%. Bueno, de alguna manera se está dando ahí, en pocas mesas, ¿no? El número que dimos a las 18, que la Corriente Expresión Renovada, que lleva como candidato de Eli Cuesta, tendría más o menos una tendencia de 20 puntos en resistencia. Y estamos hablando ahí de un porcentaje de 19, ¿no? 19, exactamente. Bueno. Exactamente, 19,91%. Bueno, igual esto recién empieza, ¿no? Recién se está cargando.